Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy es un día genial porque vamos a hablar de un animal que es maravilloso. Yo tuve la suerte de verlo en varias zonas del mundo y yo quiero compartir un poco con vosotros esas características que tienen y cómo son. Así que vamos a hablar de los elefantes. Elefantes muy elegantes. Bueno, rima con muchas cosas. Elefantes grandes, elefantes que comen antes, bueno, un montón de cosas. Son grandes mamíferos. Pertenecen a la familia, esta vez facilita, Elefantidae. Hay varias especies, pero sobre todo muchas subespecies, pero algunas ya están extintas. Pero vamos a hablar sobre todo de la especie del elefante africano y del elefante asiático. Son herbívoros y llegan a medir hasta 4 metros. O sea que ese cuerpo enorme lo consiguen a base de comer hierba. Hierba, plantas, árboles, bla, bla, ¿vale? Celulosa. Pero bueno, no está mal, ¿verdad? Madre mía. Y nada más nacer, a la madre elefanta le dicen, ¿ha tenido usted este bebé de 100 kilos? Pues ala, ahí empieza la vida. Y el elefante africano y el asiático, pues tienen todo en común. Pero también tienen algunas diferencias que luego comentaremos. Las diferencias están relacionadas con la trompa, la cola, las orejas y los colmillos. Así que vamos a ver un poquito más de su comportamiento, que es muy interesante. Tienen un cerebro enorme, muy grande. Y además hacen varias cosas que los hace que los consideremos muy inteligentes. Porque la inteligencia se demuestra a través de ciertas cosas. No por decir, qué inteligente soy, ya lo eres, sino que se tiene que ver, ¿vale? En el caso de los elefantes lo sabemos porque les gusta jugar y juegan, son capaces de hacer juegos ellos. Tienen una capacidad de autorreconocerse, por ejemplo, se ven en una charca y saben que son ellos, como nos pasa a nosotros con un espejo. Son capaces de adaptar a otros animales que están abandonados, pues sí, de su propia especie, pero algún elefantito que está abandonado. Utilizan herramientas para conseguir hacer cosas, por ejemplo, cogen un tronco para darle un golpe a un árbol para conseguir abrir algo de fruta. Y celebran el duelo, es decir, que si un elefante se muere, ellos organizan una especie de funeral, ¿vale? Como nosotros. Así que, bueno, por todo esto parece que son inteligentes, ¿sí? Y luego aquí tenéis una fotografía que saqué yo en Gabón, a la izquierda y a la derecha en Sri Lanka. El de la izquierda es un elefante africano. Es una familia de dos hembras con sus tres crías. Las crías tienen diferentes edades, ya lo veréis. Y bueno, pues aquí en esta foto se ve que las hembras también tienen colmillos en el elefante africano, con lo cual, si vemos colmillos, pueden ser hembra o macho de elefante africano o macho de elefante asiático. Y si no tiene colmillos, por seguro que es la hembra de un elefante asiático. Luego, la trompa tiene tres lóbulos en la africana y dos lóbulos en la asiática. El tamaño del cuerpo, los elefantes asiáticos son un poco más pequeños. Y luego, el tamaño de las orejas es mucho más grande en los africanos. Y un poquito diferente, la forma es un poco diferente. Pero por lo demás, se parecen un montón y actúan muy parecido. Y bueno, utilizan las orejas para refrescarse y espantar también moscas y parásitos. Y utilizan los colmillos para clavarlos en la tierra también en busca de agua o para localizar alimento y a veces como forma defensiva. Pero no es básicamente para defenderse, sino que es una adaptación que les ha permitido, pues eso, sobre todo buscar agua. ¿Qué más cosas os puedo contar? Bueno, pues aquí lo veis, estas dos fotografías, ese tamaño, las orejas, el lóbulo, los colmillos. Muy interesante, ¿verdad? Cómo son estos tipos de elefantes. Y luego aquí os pongo una foto de esa cría más pequeña del grupo de los elefantes africanos, que aquí le veis las orejas perfectamente, se parece un poco a Dumbo, aunque alguien ha dicho que se parece a Mickey Mouse. No sé lo que tiene que ver el ratón con esto, pero bueno. Y aquí a la derecha tenéis un grupo de elefantes asiáticos que están intentando ponerse a la sombra. Se están golpeando contra los árboles para quitarse parásitos, para también conseguir mover las raíces para poder buscar agua debajo y también están intentando refrescarse. Y aquí veis un poco en esta fotografía cómo se alimentan. Esas grandes cantidades de alimento que tienen que ingerir porque necesitan muchas calorías para llegar a mantener ese cuerpazo. Bueno, pues tienen que utilizar la trompa muchas de las veces, cortan las cosas con la trompa y se lo meten dentro de la boca. Porque la trompa en realidad es la nariz que está modificada y esa nariz les permite hacer muchas cosas. Y a veces también chupan el agua por ahí y se la meten en la boca, que lo vamos a ver ahora en un vídeo. Pero bueno, la distribución ya veis que sobre todo en el continente africano y luego toda la zona asiática, en los países que todavía no, sobrevive y donde es fácil encontrarlo. Y ya os voy a enseñar un par de vídeos. Este primero es de África y luego os voy a enseñar uno de Asia. Este es en Gabón, lo rodamos mientras
Estábamos allí haciendo turismo, es un país espectacular. Por suerte casi no hay turismo ni y pudimos verlos. Incluso esto estábamos en una especie de tractor, pero en otras zonas estábamos, los vimos andando, muy cerquita. Pero si vas andando tienes que protegerte porque te pueden atacar. Entonces andando tienes que ser súper cuidadoso y mantenerte oculto. En este caso, como estábamos subidos en esa especie de tractor, pues podíamos irnos en cualquier momento. Pero ya veis que estábamos muy cerca. Y en algún momento que el conductor decidió hacer ruido, los elefantes empezaron a gruñir y a emitir sonidos para asustarnos. ¿Veis cómo las crías se mantienen en el centro y las madres se van moviendo, pero las crías siempre están entre ellas dos? Y aquí os enseño un vídeo del elefante asiático. ¿Veis que está utilizando la trompa para captar agua? La chupa, se la mete en la boca y en otro momento coge ese agua y se la echa hacia atrás. ¿Veis que tiene todo el lomo cubierto de arena y de hojas porque se lo echa para refrescarse y para también luchar contra los parásitos? Porque le tiene que picar la espalda que da miedo. Así que nada, seguramente habréis visto algún elefante en algún zoo, en algún lugar de los que hayáis estado de viaje. A mí me parece un animal fascinante y bueno, como siempre, agradeceros vuestra atención y las webs que he visitado y las fotos que yo he puesto también. Esta vez tenía yo muchas fotos. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto!